Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy en este curso, que es un curso para iniciantes, sobre técnicas de ataque y también táctica, sobre los puntos focales, cómo encontrar el punto focal y cómo encontrar el punto donde conviene desarrollar el ataque. También se llama punto de coincidencia, PC, no tiene nada que ver con política, tiene que ver con punto de coincidencia de las piezas. Y en este caso, bueno, recordemos cuáles son las fases para poder llevar a cabo un ataque exitoso en ajedrez. Bueno, la primera batalla que hay en la partida es por el desarrollo y el centro, ¿no? No podemos pensar en atacar contra un rival medianamente fuerte si no logramos primero tener las piezas desarrolladas y también tener el mayor control del centro. En la segunda fase del ataque, nosotros estamos buscando una superioridad de fuerzas en un sector del tablero. Aquí las blancas ven que en este sector pueden llevar mayor cantidad de piezas que el negro. Por ejemplo, un factor muy importante es que esta dama no sirve para la defensa y la dama blanca sí sirve para el ataque. Con lo cual vamos a estar atacando prácticamente con una dama de más. Entonces, cuando una dama ataca y la otra no puede defender, hay grandes posibilidades de combinaciones y jugadas de ataque, ¿no? Ahora nos queda la tercera etapa, que es encontrar el punto más débil, el punto focal, que es un punto que no puede ser defendido por otras piezas, salvo por el rey, y donde el blanco puede sumar muchas fuerzas. Este es un punto que solamente puede ser defendido por el rey, H7. Pero no se ve la forma de atacarlo más que con la dama. En cambio, G7 cumple con el requisito de ser un punto cercano al rey, una casilla real, al cual lo podemos atacar con el alfil, con la dama y con el caballo. O sea que rápidamente podrá haber tres atacantes y solamente podrá contar el negro con dos defensores, que son el alfil y el rey. Con lo cual, en este punto, lo mismo sería en el arte militar, se puede librar una batalla con superioridad numérica, con más soldados que los soldados que pueden llegar a defender el punto G7. Bueno, ¿cómo jugarían aquí? Ahora viene la etapa de la definición táctica, ya hemos encontrado el punto más débil, y ahora viene la búsqueda de recursos tácticos para llevar el ataque con gran rapidez y con gran energía. ¿Qué jugarían ustedes aquí? Sabemos dónde tenemos que atacar, sabemos golpear al rival donde más le duele. Ahora quedaría encontrar con qué jugada empezamos a atacar el punto G7. Bueno, dama G3 es la jugada natural, pero que solamente le da al blanco una mínima ventaja, porque dama G3, el negro va a jugar G6, el blanco va a poder continuar su ataque con alfil G5, buscando entrar con el caballo en F6, con temas de ataque, y las negras van a conectar la dama en la defensa. Esto es importante, poder sumar la dama al sector crítico de la lucha. Y después de caballo F6 jaque, alfil por F6, alfil por F6, ya vislumbramos un mate en el punto focal. Pero las negras se pueden llegar a defender bien con H6. Y después de dama H4 podemos contar con rey H7. Y la ventaja blanca es muy pequeña. Y el ataque se ha paralizado. Otra idea que podríamos jugar aquí, después de alfil G5, dama C5,
sería cambiar los alfiles para penetrar con el caballo, pero las negras pueden tomar torre por E7 o dama por caballo y el ataque se ha atascado, no va a ningún lado. Hay que buscar jugadas más violentas, ataques sobre G7 más violentos, y tengan en cuenta que para ganar por ataque no se gana con jugadas naturales. Para ganar por ataque hay que tener la valentía, el arrojo para sacrificar piezas. Y hay una jugada mucho más concluyente que conquista la casilla G7 de inmediato. Vamos a llegar rápido a G7. No es cuestión de entregar piezas porque sí. Caballo por G7, rey por G7, a dama G3 jaque, rey H8, no hay ningún ataque. Estamos tirándonos una pieza por la borda, tirándola porque sin calcular. Hay que buscar variantes que aseguren ataques decisivos sobre la casilla G7. Ya sabemos que tiene que estar relacionado, ya estamos orientados al ataque sobre el punto más débil. Haber descubierto el punto focal nos ayuda a encontrar después recursos tácticos. Bueno, la correcta es alfil H6, ¿no? Caballo por G7 es simplemente una colgada, no pasa nada, tiene un solo jaque y se acaba toda la iniciativa. Y el negro luego puede conectar la torre a la defensa y no pasa nada. Muy mal decir jugar por decir. Así después nos acostumbramos en la partida, ¿no? A jugar por jugar, sin calcular. Pero alfil H6 es mejor que la dama porque en realidad el alfil tiene una sola buena casilla para atacar. Y la dama tiene posibilidades de sumarse desde G3 y C3. Y ya vamos a ver la ventaja que tiene definir más adelante la pieza que tiene opciones. Bueno, si toma, pierde inmediatamente porque viene dama C3 amenazando mate en G7. Si juega con alfil F8, damos mate rápido y ganamos material. Tenemos jaque, ya en una variante, ¿no es cierto? Ya nos alcanza con descubrir que hemos ganado calidad y tenemos ataque, calidad y un peón y tenemos ataque, pero también va a continuar las amenazas. Van a continuar las amenazas. Y ahora ganó la dama. Con el abre cierra, destrozo toda la posición del enemigo, le como la dama, cambio después el alfil, está de abandono. Si defiende con alfil G7 es mate, si juega con F6, hay mate rápido, dama G3 seguido de dama G7, el famoso mate de las charreteras, ¿no? O sea que el alfil es intomable porque dama C3 ganadora. Otra defensa que podría hacer el negro sería jugar F6, pero en este caso se conquista el peón, cayó el baluarte defensivo y ganamos material. La mejor defensa, pero insuficiente, sería jugar G6. Pero bueno, acá tenemos un ataque muy fuerte. Dama C3, estamos conquistando con tres atacantes el punto más débil de la posición, defendido por el rey. Ya sabemos que el rey es muy mal defensor. No sirve alfil F8 porque de vuelta entramos a dar jaques. Podemos ganar la dama. Y ataque decisivo. Mientras que en caso de F6, cae F6 y lo mismo, el ataque solamente se puede frenar entregando mucho material y ni siquiera puede llegar al mate, ¿no? Bueno, entonces vamos a este ejemplo, que es un ejemplo que no fue una partida, un ejemplo instructivo.
Primero que el blanco descubrió que en este sector, en este cuadrante, puede conseguir una superioridad de fuerza. Después encontró cuál es la casilla débil. Casilla débil porque está defendido solamente por el rey, pero que además el blanco puede atacar tres veces, con lo cual cuando lo ataque tres veces voy a encontrar muy poca resistencia. Luego empiezo a buscar jugadas candidatas, incluye la posibilidad de sacrificar el caballo, pero también esta y esta. Y en esta etapa del ataque en ajedrez, tenemos que pensar en jugadas que permitan ganar tiempo, y bueno, la jugada alfil H6 prácticamente obliga a abandonar. Bueno, esta técnica la aplicó Capablanca. Acá les pongo esta posición en un estudio. Siempre digo que hay que ponerla en un tablero, reproducir la posición, entender. Yo pongo incluso más ejercicios que los que podemos ver en clase como tema suplementario, el punto focal del ataque. Vamos a una partida que jugó Capablanca contra un jugador argentino, un maestro llamado Valentín Fernández Coria. Capablanca vino seis veces a la Argentina, tenía amigos, inclusive el Club Argentino de Ajedrez patrocinó el match por el Campeonato Mundial. No había oferentes para el match de 1927, porque Capablanca había demostrado en los últimos años, en 10 años había perdido una sola partida con Reti, entonces nadie consideraba interesante un match contra la máquina de jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, el Club Argentino de Ajedrez patrocinó ese match en 1927. Capablanca, como no encontraba retadores que iban a poner una bolsa, expresó, declaró que el ganador del torneo de Nueva York de 1927, y en su defecto, el que sale segundo detrás de Capablanca, iba a jugar el match contra Capablanca, ¿no? Capablanca gana con 3,5 puntos de ventaja. Entonces los comentaristas dicen no solamente que es innecesario jugar el match con Alekhine, Alekhine no le había ganado nunca, sino que además no creemos que Alekhine pueda ganarle una sola partida a Capablanca. Hasta ese entonces, de 12 años, 13 años que habían empezado a jugar, nunca había ganado Alekhine una sola partida. Y bueno, entonces se llegó al match en Buenos Aires y Capablanca lo subestimó. Alekhine se preparó muy bien y bueno, le quitó el título mundial. Bueno, esto es una partida que jugaron en una exhibición, una simultánea, en 1914. Capablanca vino en 1910, vino dos veces en 1910, en 1911, en 1914, después vino en el año 27, ¿no? Esta partida es Blanca Fernanda Coria, maestro quinto, sexto en los campeonatos argentinos, contra Capablanca. Comienza haciendo la apertura de los cuatro caballos y acá juega el blanco la jugada más interesante, la más agresiva, la Ruy López de los cuatro caballos, está amenazando ganar un peón. Acá los jugadores se confunden y creen que están jugando un Ruy López. En el Ruy López A6 es la jugada principal y el blanco no está en condiciones de ganar el peón, se recupera de inmediato. Pero en los cuatro caballos, el negro no puede jugar a 6 porque ya no existe la recuperación del peón, ya que dama por E4 está defendido. Después juegan D3 y se queda con el peón de más.
Dame 7 tampoco logra quedarse con el peón de más porque lo defiende el peón con D4. Esto se dejó de jugar mucho en la práctica magistral cuando Rubinstein descubrió este contraataque. Sacrifica un peón, pero lo va a recuperar y en caso de comerse el peón, las negras ganan la pareja de alfiles. No, juega primero dame 7, atacando el caballo y luego recupera el peón con esta secuencia. Simplificando la posición y tienen las negras una ventaja a largo plazo que es la pareja de alfiles. Pero en la época de Capablanca, 1914, era muy habitual la simetría. Y resulta que se ponen a opinar a veces en los grupos de Facebook sin ningún asidero, sin ninguna base. Y dice, la apertura de los cuatro caballos es una mala apertura porque es simétrica. Sí, es mala para el negro, es buena para el blanco porque en toda posición simétrica las blancas tienen una pequeña ventaja. La simetría ultranza pierde. Fernández Coria en roca, Capablanca en roca, D3, D6. Y ahora alfil G5. Este es el momento cuando se produce una clavada, cuando se produce una amenaza, que el negro debe cesar de copiar jugadas. Hay una partida inventada en la que el negro juega alfil G4, el blanco juega caballo D5, esa es la amenaza, caballo D5, caballo por alfil, caballo por B5, caballo D4, caballo D5, caballo D4 y alfil por F6. Bueno, acá esta es la mejor forma de capturar. Tomar de caballo es malo porque se acaba el ataque de las blancas, no tienen forma de pasar la dama al ataque. Que el negro rápidamente va a esconder su rey y jugar por la columna G. Entonces la jugada correcta es tomar de alfil para dañar gravemente la estructura de peones. Y en caso de peón por alfil, la dama consigue una casilla fantástica cerca del rey, controlando puntos focales donde inciden varias piezas en F6, también en G7. Mientras que si el rey sale a defenderse, bueno, vamos por mal camino porque el rey es un mal defensor y el blanco puede insistir con el ataque con caballo H4 y F4. Tiene debilidades y tiene una concentración de fuerza y también puede tomar y jugar F4. Hay una idea de encerrar el alfil con F5 y H3 y G4 y el alfil no tiene un regreso feliz y si el alfil se regresa ahora, también el blanco puede pasar muchas piezas al ataque y este rey con tantas debilidades en el enroque y sin defensores no va a sobrevivir. Entonces, toma. Esta no es la partida, por supuesto, de Capablanca. Capablanca sabe que no puede seguir copiando. El blanco juega dama de 2 y las negras tienen que defender la dama. Si toman el alfil, la única forma de evitar el mate es entregando la dama. Se amenaza jaque y mate acá. Y no hay defensa frente a esa amenaza, solamente entregando la dama cuando le jueguen caballo por F6. Entonces, en la partida copiona, el negro juega dama de 7, pero el blanco tiene ahora jaques. Jaque aquí. Acá encontrando cuál es el punto focal, se descubre la jugada ganadora. Una casilla cercana al rey que no está defendida y que puede ser atacada muchas veces. El blanco tiene una jugada que da mate en 3 jugadas. Mate en 2 sería después de hacer la jugada. Dama H6, ataco el punto. Y si me comen el alfil, mate, ¿no? Pero puede jugar todavía torre G8 y no hay mate. Torre G8 se defiende. Dama H6 no es la jugada ganadora. Y si empiezan analizando primero dama H6, empiezan analizando mal, porque siempre se analizan primero los jaques, que es lo más forzado que hay en ajedrez. Se analizan primero los jaques y los jaques que parecen malos deben ser analizados hasta el final. Entonces es muy fácil, jaque, tiene que tomar única, otro jaque más,
única y mate. Y dama H6 da ventaja, no, da ventaja negra, gana el negro, porque el negro tiene jaques. Gana el negro. No han analizado los jaques y el jaque paraliza más que la amenaza de mate y mate con dama F3 en la próxima jugada. Entonces acá Capablanca tiene que tomar medidas frente a la amenaza de caballo D5, que causa graves debilidades del enroque. Capablanca hace la mejor jugada. Corta de raíz la posibilidad de hacer caballo D5. ¿Qué jugarían con negras? Se defiende con una jugada hacia adelante, con una jugada atacando, y evita la molesta caballo D5 que nos causa un daño irreparable. Caballo D5 debe ser evitada. Sí, tomamos y se acabó el problema. Y queda la posición pareja y una posición desequilibrada. El blanco tiene la pareja de alfiles, tiene una clavada molesta en F6 porque no solamente clava el caballo, sino que además paraliza a la dama que no se puede mover. Pero las negras tienen la mejor estructura de peones y una posición sólida. Y acá el problema es cómo resolver la clavada del caballo, que es un problema que se da en esta posición y en otras posiciones también. Cómo nos desclavamos de ahí. Podríamos intentar la heroica, tratar de desclavarnos usando los peones, pero nos van a sacrificar pieza por dos peones y nos van a seguir con el ataque con F4, y se ve que esta clavada del caballo no se puede resolver, ¿no? El ataque blanco es muy peligroso, es ganador según los módulos, cuando suman la torre de F1 y la dama. Podemos decir que todas estas piezas del negro no pueden defender, o sea que el blanco va a atacar rápidamente y puede sumar las dos torres doblándose en la columna F, por lo cual la desclavada heroica no funciona, ¿no? La solución de cómo desclavarse la descubrió un jugador austríaco llamado Meitner, que es jugar dama E7 y llevar el caballo a E6. Y esto parece una paradoja, porque ¿para qué va a llevar el caballo para atrás? Bueno, en realidad este caballo no está haciendo nada, no sirve ni para defender ni para atacar. No sirve ni para defender ni para atacar, y va a ir a una mejor casilla donde va a estar amenazando el alfil, desclavándose, y también disfrutar de la casilla F4, que va a tener su importancia en el juego. La jugada normal sería D4 y el negro se va. Caballo que no cumplía ninguna función, además la posición es cerrada. Torre 1 y atacamos el alfil. El alfil normalmente se va para esta diagonal, para buscar rehabilitarse en esa diagonal, una diagonal larga, en la línea principal, pero lo que juega normalmente es alfil H4, y ahora podemos hacer H6, G5, ya con la protección del caballo que impide el sacrificio del caballo. Pero también podríamos hacer esta, y desclavarnos así. Y los caballos tienen buenas casillas y la posición es cómoda para el negro, ¿no? Por ejemplo, torre B1, caballo G6, si nos juegan acá, ya se clavó. O sea, acá el blanco debe conservar la pareja de alfiles, porque es su única ventaja en la posición. Si toman, el negro tiene mejores estructuras y tiene grandes posibilidades de ataque. Bueno, acá el jugador argentino hizo una jugada un poco floja. Por C3, dama E7 y jugó caballo D2. Jugar por el centro, D4, o jugar las torres, torre 1, torre B1 son preferibles. Capablanca toma la iniciativa, alfil H4. ¿Cómo hacemos para desclavarnos? Ya sabemos la maniobra. ¿Qué maniobra hacemos para desclavarnos? G5 y te va a quedar el flanco de rey debilitado.
Capablanca utiliza la maniobra de Meitner, llevando un caballo que no tiene función a una mejor casilla. Caballo de 8. Esto se puede hacer porque el centro está cerrado. Centro cerrado, este alfil juega igual desde la casilla C8 que desarrollado. El desarrollo vale menos, vale más en una posición cerrada el dominio del centro. D4, caballo E6. Con varios propósitos, saltar a F4, preparar G5 y presionar contra el peón central. Y acá el blanco toma, que es otra jugada mala, le deja una estructura muy débil, le quedan tres peones que han quedado aislados y además le permite al negro ganar la columna de E y grandes posibilidades de ataque. D por E, alfil de 3, capa blanca ya ha conseguido buen desarrollo, empieza su ataque en el flanco de rey. Caballo F4, ya ha encontrado un punto débil que va a tener gran importancia en la partida. Caballo C4, antes de atacar, antes de hacer jugadas como alfil H3, terminemos el desarrollo, pongamos bien todas las piezas. Capa blanca juega con la pieza menos activa y la coloca en la mejor casilla. Como decía Fischer, tengo todas las piezas en buenas casillas. Sí, torre de 8, torre de columna abierta. Y acá prácticamente se entrega con la próxima jugada. Aumenta la proporción de atacantes en relación a defensores y entrega sin sentido su pareja de alfiles. Dama de 2. Bueno, Capablanca dice acá ya tengo para ganar. Encuentra el punto focal, inspirado en el ejemplo anterior. Encuentra una jugada demoledora. En la fase de definición del ataque tenemos que encontrar jugadas demoledoras y muchas de esas jugadas son sacrificios. Alfil H3, mucho más violento que dama G5. Dama G5 está amenazando dar mate, no está amenazando la dama está defendida y todavía puede defenderse con G3. Pero después de alfil H3, el blanco se desespera, no puede tomar porque le da el mate en 2. Y ya cae el punto G2. Un intento, bueno, G3 pierde calidad y mala posición contra Capablanca, contra cualquier jugador sería una partida prácticamente desesperada. Y juega caballo E3. F3 tampoco funciona porque cae alfil por G2 con graves amenazas. Ahora también vuelve a amenazarse dama G5, caballo H3 después. Entonces jugó caballo E3. Y los puntos de coincidencia de las piezas, es decir, acá estamos atacando con 2, defendiendo con 2. Lo primero que tenemos que analizar es la posibilidad de capturar esa casilla, ese punto. Y acá, pequeño sacrificio decisivo.
en el mes de marzo, en este horario, vamos a dar un curso sobre la jugada segura. Cómo hacer jugadas seguras y no colgarse, va a ser el objetivo. Todos temas tácticos relacionados con la protección. Alfil por G2. El caballo en combinación con la dama es mucho más decisivo que el alfil. Si toma, se amenaza mate, pero también se amenaza ganar la dama. Con ese jaque quedaría totalmente perdido. Desesperación de el blanco, no tiene jugadas. Si toma dama G5 está de abandono. Jugó caballo F5. Y capa blanca, pese a tratarse de una simultánea, busca la jugada más fuerte. Vamos a buscar el sistema de capa blanca. Tengo jaque, sí, pero caballo C3 jaque o caballo 2, ninguno de los dos gana. Tengo jugadas que amenazan mate, sí, tengo dama G5, pero puede todavía defenderse con caballo G3. Entonces ahora analiza las capturas y hay una captura que es decisiva porque además combina con otras amenazas. Sí, alfil por E4, está amenazando dama G5, en caso de tomar pierde la dama también, jugó caballo G3 y la partida tuvo una definición muy rápida, terminó la partida. Sí, yo mate con caballo C3, ¿no? Y no era un jugador flojo Fernando Escoria, incluso tuvo actuaciones en campeonato sudamericano, pero bueno, capa blanca era un dechado de lógica y de efectividad. Recomiendo que reproduzcan esta partida en el tablero y luego de reproducir y entender todas las jugadas, traten de ver los errores. Blanca jugó como máquina, cero imprecisión, cero errores graves, 6 pérdidas promedio de centipeones, casi es un récord. Y Fernando Escoria cometió 2 imprecisiones y 2 errores, ustedes lo pueden comprobar. Una partida que no fue una partida oficial, los jugadores no son muy conocidos, ganó Oscar Tener, se jugó en un torneo, no, una partida amistosa jugada en Manhattan en 1922 con blancas Otis Field Tener. Bueno, fue una apertura italiana, defensa de los dos caballos y el blanco intenta el ataque fegatelo, terror de los aficionados, pero que no se considera ahora una respuesta seria. Hoy los maestros prefieren D3 o D4 jugando por el centro, porque el caballo G5 en realidad pierde tiempos. El negro juega D5, E por D5, y lo único que no tenemos que hacer acá es tomar. Tomar introduce el famoso ataque fegatelo, que se conoce desde 1600, pero podemos jugar caballo D4, caballo A5, B5, son todas jugadas buenas en esta posición. Tanner jugó caballo A5, y acá alfil B5 es la jugada principal. De todas maneras, las negras se apoderan de la iniciativa y la partida cambia de manos. Ahora, el contraataque del negro, que tiene ventaja de desarrollo, es mucho más fuerte. El blanco, que iba a jugar al ataque, tiene que dedicarse a defender. Pero acá jugó la jugada de Morphy, D3, la jugó Morphy en algunas partidas, pero tampoco es muy peligroso. H6, caballo F3. Bueno, el negro tiene que atacar,
tiene que atacar porque tiene un peón de menos, tiene ventaja de actividad. Busquen jugadas de ataque con negras, jugadas que amenacen a fin de aprovechar la ventaja de tiempos. E4, atacando el caballo, y el caballo no tiene buenas casillas. Si va D4, continúa el desarrollo con ataque, mientras que si el caballo se va a E5, no tiene buenas retiradas, y las negras acá podrían tomar en C4 y tomar la iniciativa y después recuperar el peón con buen juego. Y acá el blanco jugó dame 2. David Bronstein, un gran genio del ajedrez soviético, en esta posición contra un jugador de Finlandia, sacrificó el alfil por dos peones, jugó esta posición, pero bueno, no está totalmente justificado el sacrificio. Ganó sobre todo porque era más fuerte que el jugador finés y la posición en realidad es mala para el blanco, ¿no? Field jugó dame 2, caballo por c4, d por c4 y alfil c5. Bueno, tiene medio peón de desventaja, porque la pareja de alfiles es medio peón y además una pareja de alfiles muy interesante, muy fuerte, cuando juegue después alfil g4, el blanco se enroca, las negras se enrocan, y caballo FD2 para defender el caballo. Las negras tienen que ejercer iniciativa, tienen que hacer amenazas, y acá es importante el concepto del alfil diferente. El alfil diferente es cuando un jugador tiene la pareja de alfiles y el otro no. El alfil que no tiene oposición, que en este caso es el de blancas, tiene que buscar ser muy activo, porque de la actividad del alfil diferente va a depender la presencia o no de la ventaja. La ventaja va a ser la actividad que va a tener el alfil de casillas blancas. Bueno, alfil G4, dame 1, ¿no? Y acá el negro dice tengo que atacar y tengo que atacar en el flanco de rey, la dama blanca ha quedado pasiva. ¿Y cuál será el punto más débil? También la presencia de la pareja de alfiles y del alfil diferente nos orienta al ataque sobre el punto G2. Necesito una dama por blancas. ¿Por qué necesito una dama por blancas? Porque están debilitadas las casillas blancas al faltar el alfil de casillas blancas. Dama de 7, prepara los ataques que vamos a ver después. Caballo B3 y ya comienza el ataque directo sobre el punto más débil de la posición, sobre el punto focal. También una ayuda, un peón en sexta fila, en tercera de las negras, puede reemplazar perfectamente bien a una pieza. Podemos llegar un peón a la fila 6, a la fila 3.
bueno, alfil F3, excelente jugada. Es más fuerte que alfil H3 porque alfil H3 se puede tomar y no queda reemplazado el alfil por el peón. Y acá el blanco tiene la defensa. Se vino alfil F3, estamos amenazando un mate trivial con dama G4, G3 y dama H3. Vamos a ver posibles variantes. Si toma el alfil, se produce el mate. Si se toma el alfil de F3, E por F3 está amenazando mate en 2 y después de rey H1 tenemos un cambio de punto débil, ¿no? Cambio de punto focal. Si queremos atacar G1 no vamos a ganar G1 porque el blanco va a tener defensores, pero ahora descubrimos un nuevo punto débil que es H2. No lo puede defender solamente con el rey, entonces simplemente alfil D6 preparando esta entrada con mate imparable. Torre G1, dama H3, única forma de defenderse es torre G3, pero después de alfil por torre se amenazan dos mates. Solamente se podría defender con la dama, pero la proporción de piezas atacantes y pocos defensores permite esta jugada con rápido mate. A peón por alfil, el peón avanzado también es un tema de combinación y la inmediata coronación del peón asegura el triunfo, ¿no? Coronamos en la próxima jugada. Bueno, entonces acá el negro está ganando la partida, el blanco jugó alfil F4, sigue la presión sobre el punto focal, sobre la casilla G2, alfil G3, y ahora sumamos otra pieza más al ataque, ¿no? Caballo H5. La idea es caballo F4, no va a servir tomar el caballo y va a haber muchísimos ataques sobre la casilla G2. Tomo el alfil, caballo F4, y acá esta es una partida amistosa. Si las blancas hubiesen jugado G por F3, se ganaba así. Se está amenazando mate y si alfil por el mate es inevitable. Caballo D2 es una defensa un poco más efectiva, tratando de sumar una pieza más al ataque, pero también hay una jugada tremenda acá. Jugada táctica, atacando el punto G2, mate imparable, mate en 2. Sí, dama H3, mate imparable. No hay defensa aquí en esta posición. Después de caballo F4 o caballo por E4. Dama H3 conquista el punto focal. G por H3, caballo por H3, mate. Bueno. La próxima partida es una partida también jugada en Argentina entre dos de los mejores jugadores del siglo XX, los dos grandes maestros, los dos fueron candidatos al título mundial. Argentina tuvo tres jugadores que llegaron a la candidatura: Naidorf en el 53, Pano y Pilnik en el 56,
Y Nydorf y Pilic eran grandes competidores, ¿no? Eran amigos, pero sobre todo eran rivales. Hermann Pilic también llegó a gran maestro. Nydorf llegó a ser número 2 del mundo. Pilic creo que llegó a estar 14, 15 del mundo. Pilic había nacido en Alemania, pero se había radicado de adolescente en Argentina. Hermann Pilic era 4 años menor que Nydorf. Llegó a estar 12 en el mundo. No había hielo en esa época, pero un profesor norteamericano, el jugador de ajedrez Jeff Sonas, ha computado todos los torneos del hielo de la historia y demuestra que en el año 45, hasta el, sí, durante el año 45 llegó a estar número 12 en el mundo, lo cual sería un puntaje de 2670 de hielo. Entonces, bueno, frecuentaban inclusive ya bastantes grandes, Pilic y Nydorf en el club argentino, y discutían, ¿no? Entonces le dice Nydorf, pero ¿qué hablas de ajedrez? ¿Qué me decís? Yo te tengo 11 a 3, el score entre ellos, 11 victorias para Nydorf, 3 para Pilic y unas 15 tablas. Sí, dice Pilnix, 11 a 3, pero las tres partidas que te gané fueron premio de belleza, ¿no? O sea que las tres victorias de Pilnix, bueno, y esta fue una de las victorias, premio de belleza, en el torneo de Mar del Plata de 1944. También combinación basada en el punto focal. 1942. Blancas. Hermann Pilic, negras Nydorf. Bueno, fue una Caro-Kann. Nydorf parece que respetaba mucho a Pilic porque no se metió en su habitual siciliana que jugaba en esa época y juega una Caro-Kann, una variante que ahora tiene bastante vigencia, que es la variante Tartakover, la variante Flor Tartakover de la Caro-Kann. Hay que tomar. La única que tiene iniciativa. Y acá E por F6. Bueno, parece que la estructura de peones sería muy mala para el negro por el peón doblado y sobre todo porque en los finales, si cambiáramos todas las piezas, las blancas tienen 4 peones contra 3, una mayoría de peones sana, mientras que esta mayoría de peones que tiene el negro de 4 contra 3 no genera un peón pasado. O sea que si cambiáramos todas las piezas, el negro estaría perdido. Pero, como dijo Tarras, entre la apertura y el final los dioses crearon el medio juego y los peones doblados dan bastantes posibilidades, dan bastantes contrajuegos. En primer lugar, que tiene una columna semiabierta más el negro, tiene mejores torres. En segundo lugar, el hecho de tener 4 peones en el flanco de rey hacen que el enroque corto sea muy sólido, tenga una protección adicional. En estos esquemas de la Caro-Kann es muy común que el blanco consiga un caballo en E5, en este caso no lo tiene, con lo cual esto ha sido jugado recientemente por Magnus Carlsen, por Caruana, es una línea que tiene bastante actualidad y que se está jugando muchísimo, ¿no? Yo mismo lo he jugado, gané una partida en el Campeonato Argentino Sub-2300 con esta variante. C3 es la jugada principal. ¿Por qué C3? No quiere desarrollar el caballo para no darle la opción al negro de clavarlo. Y C3 es necesario porque el contrajuego del negro va a depender de la presión sobre D4. Además, en algunas variantes, dama B3 es una jugada útil. El negro juega alfil D6. Todavía hoy en día se juega así, alfil D3 y enroque. Bueno, aquí se prefiere dama C2, buscando una partida en roques opuestos. Le ganaron a Carlsen hace poco con esta variante. Y también caballo E2, la jugada más posicional, ¿no? Pero el blanco ya se inicia un ataque en el flanco de rey. Y acá Nydorf desaprovecha la oportunidad
es un ataque prematuro. Torre 8 jaque, gana un tiempo clave para después jugar G6 y luego llevar el alfil a que defienda, quedando en una posición bastante satisfactoria el negro, ¿no? Jugó G6 directamente. Dama H4. De vuelta a torre 8, una jugada posible, pero tampoco C5 escapa a la lógica. Está buscando atacar el centro. Caballo 2. Nadie quiere contrarrestar el ataque en el flanco de rey con un contrajuego en el centro. Caballo C6. Alfil H6. Acumula fuerza y ya se ven puntos de coincidencia, ataques focales sobre casillas como G7. Y acá Naidoo tendría que haber jugado torre 8. Y jugó más arriesgado con F5. Bueno, está sacrificando calidad, atacando dama en primer lugar, ¿no? Y no está sacrificando calidad. Si cambia dama, las negras han resuelto sus principales problemas y están buscando después aislar el peón. Y lógicamente que el blanco continúa su ataque porque tiene mejores posibilidades de ataque contra el rey. Alfil G5. Y acá una de las causas de la derrota: quedarse sin la dama defensiva, ¿no? Era necesario jugar alfil E7 para que la dama siga estando cerca defendiendo. Y Neidorf, naturalmente un jugador optimista, juega dama B6, ataca en B2, pero quedó sin dama. La dama se alejó del flanco de rey, aumenta las chances del blanco, ¿no? Se enrocó. Bueno, el peón de B2 se entrega por intuición, por razones posicionales, pero ya este ataque es muy peligroso después de torre 8 para poder sumar el alfil. Acá podemos continuar el ataque con torre F1. El negro todavía no completó el desarrollo y también algunos problemas también con el retroceso de la dama. Entonces jugó C por D. Está apostando el ataque en el flanco de rey, quiere sumar también el caballo. Por eso toma de peón y mantiene el caballo. Torre 8. Y antes de iniciar acciones decisivas, mejora las piezas y también encuentra puntos de ataque en F7, G7, H7. Está todo el frente de peones y de casillas delante del rey sin adecuada defensa. Alfil C4. Mejora la posibilidad del alfil y ahora dispone de jaques. Para poder ganar una partida por ataque tenemos que disponer de muchos jaques. A veces los jaques son malos, pero les podemos hacer funcionar. Ya se está amenazando alfil F7. Jaque. No puede volver el rey F8, le da el mate. Y si el rey se va hacia E6, ya son tres peones y ataque con ataque decisivo, ¿no? No logran resistir los reyes los ataques en el centro del tablero. Siguen los jaques, las amenazas, se gana el alfil. Totalmente gana. Entonces ya H5. Evita por el momento el sacrificio alfil por H7. Y acá una jugada muy lógica de Pilnik, preparatoria del ataque. Naidorf, que perdió esta partida, decía que el ataque en ajedrez es una fiesta a la que hay que invitar a todas las piezas. Entonces, el blanco quiere sumar todas las piezas en el ataque en el flanco de rey. Todas las piezas para que incidan sobre estas casillas. Y comienza con la pieza que está más lejos, que está peor ubicada. Torre A, E1. Torre A, E1. La defensa del negro es muy difícil. Negro juega torre 4 y ahora sí suma el caballo al ataque, ¿no? Hay exceso de buenas jugadas y de jugadas interesantes para el blanco. Podemos tomar en G6, está clavado el peón de F7.
podemos considerar el sacrificio de desmantelamiento, entregar el caballo por dos peones y dejar sin buena protección. Y ahora el negro busca coordinar la dama en la defensa, pero ya es demasiado tarde. Torre por E4, seguramente acá Pinnick ha calculado todo y se dio cuenta que la partida estaba ganada. La razón posicional, la gran cantidad de piezas que están atacando. Si toma de dama, tenemos este recursito que gana un peón y queda con mejor estructura. Recupera el peón, queda con mejor estructura, logra cambiar damas y evitar el mate, pero tiene un final sufriente debido a la debilidad de los peones del flanco de rey y la ventaja de desarrollo del blanco. Entonces Nigel toma de peón y aquí hay que buscar ya jugadas decisivas y acá encontró un punto de coincidencia en H8. Si yo pudiese jugar alfil F6 en buenas condiciones, estaría amenazando a la dama y también mates en H8. Hay que preparar el terreno para poder jugar alfil F6 en óptimas condiciones. Yo quiero jugar alfil F6, pero no lo hago todavía. Preparo el terreno para que sea más fuerte, fortalezco la amenaza de alfil F6. Sacrificio de pieza por dos peones que protegen al rey casi siempre es razonable, casi siempre tiene posibilidades. Sí, caballo por H5, desmantelando, que es dejarlo sin cobertura de peones. Si toma el alfil, el blanco tiene mate corrido con este jaque. Única, jaque y mate. Por eso, Nigel toma el caballo y acá surge el punto de coincidencia, el punto focal, H8, alfil F6. Bueno, en caso de dama por alfil, se produce mate inevitable en la casilla H8, aunque mueve el rey, mate en 2 porque puede entregar la dama y después abandonar. Entonces juega dama C5. Bueno, ahora tenemos que continuar el ataque antes de que las piezas negras del flanco de damas se despierten. Cuando las jugadas directas de ataque no funcionan, cuando los jaques no funcionan, las amenazas de mate no funcionan, tenemos que sumar las piezas menos activas, las piezas que no están participando de la combinación. Dama por H5 sería una jugada ganadora, pero no se puede hacer, entonces para preparar el terreno y lograr capturar en H5, jugamos con la pieza preubicada. Está latente una amenaza de mate acá, pero para eso tenemos que desviar a la dama negra. Ahí les he puesto todos los ejemplos que hemos visto hoy, varios más, para seguir estudiando el tema. Torre D1, excelente jugada, porque está amenazando torre D5, pero también está amenazando torre por D6, dama por D6 y mate imparable, ¿no? O sea, la amenaza más grave ahora es torre D6. Bueno, solamente queda huir con el rey. Y Pinnick remata con gran precisión. Primero desvía la dama, que está cumpliendo la única tarea defensiva que se está cumpliendo es la dama. B4
y no puede tomar de dama porque dama por h5 conduce el mate en h8. Entonces toma de caballo y ahora dama g3, brillante jugada, ¿no? Por eso le dieron el premio de belleza en esa época, en los torneos magistrales, incluso en los torneos abiertos, se conformaba un tribunal entre maestros que no estaban participando en el torneo y entregaban el premio de belleza, que era además de un objeto artístico, un trofeo, ¿no es cierto? Había también una recompensa económica. Y bueno, ahora se está amenazando mate y no se puede tomar por mate en una. Y el mate se produce con dama G7 seguido de dama F7 mate. Entonces, alfil G4 bloquea la acción de la dama, pero nadie recupera el material y continúan las amenazas. No es posible tomar en C4 porque tenemos dama E3 y la entrada de la dama a H6 es decisiva, ¿no? Este alfil no vale 3, este alfil vale 8, 6. Controla todos los escapes del rey. Bueno, caballo D3, alfil por D3. En caso de tomar, de vuelta, esto es ataque de color. Atacamos las casillas negras con dama y alfil de distinto color y el negro tiene una pieza que no sirve para la defensa, que es el alfil de casillas blancas, que no sirve para defender. Nadie quiere sumar la dama a la defensa, dama C1. Y alfil F1. Ha ganado la pieza y mantiene el ataque. Torre C8, H3. El último recurso de Naylor antes de rendirse, un gran luchador, pero jugó bien el blanco. Naylor perdió contra su archirrival, que jugó el blanco y el negro abandonó. Sí, rey H2, el último recurso, si tomas mate, mate al siguiente, tapa de torre y mate, pero juega el rey H2, se amenaza el alfil, se amenaza la entrada de la dama, y bueno, se gana material y la partida, ¿no? No se puede retirar el alfil, así que la dama se va a mover, ventaja material y ataque de mate. Ahí tienen ustedes 38 ejemplos de ataque sobre acción conjunta sobre el punto focal. Hoy hemos visto 5 partidas. Y la semana que viene va a empezar un curso en este mismo horario sobre el tema la jugada segura. Cómo encontrar jugadas seguras, cómo evitar colgadas en las partidas, temas tácticos que tienen que ver con no ganar partidas por ataque, sino cómo evitar que nuestro rival nos gane material. Nos vemos, mañana comienza la semana de demostración de la academia. Mañana vamos a tener una clase a la hora 14 GMT-3. Ahora son aquí las 22 horas, 21 horas, 21:34. Así que bueno, si quieren participar, pueden. Como es temprano, vamos a hacer un torneo. Hacer un torneo para los que quieran participar. Vamos a hacer 5 minutos con 5 segundos y vamos a hacer 4 rondas. Acá este no juega, son 6 jugadores. Hacemos un torneo, 4 rondas, 5 minutos con 5 segundos. Vamos a empezar. Torneo 5+5, suizo. Torneo amistoso. Comienzan. Éxito para todos.